Hablamos del científico español más importante de todos los tiempos, del más citado experto mundial. Las referencias a su persona en textos científicos superan las alusiones a Newton o a Einstein. Gracias a su impenitente trabajo en el laboratorio, este obrero de la observación microscópica describió por primera vez la organización neuronal del cerebro. Por ende, sus trabajos sobre histología constituyen el pilar de las neurociencias modernas. Navarro de nacimiento y aragonés de adopción, vino a este mundo un 1 de mayo de 1852. Se crió en las tierras de Huesca, luego llegó a Zaragoza donde estudió medicina y de ahí pasó a Barcelona, Valencia y Madrid, lugares en donde la ejerció con la mirada siempre puesta en el avance científico. Bien que lo logró. En 1906 ganó el primer premio Nobel científico español. Murió el 17 de octubre de 1934 a los 80 años. De lo que muy poca gente supo entonces, y de lo que incluso se desconoce mucho hoy, es de su pasión por determinados enigmas y misterios. Tras su muerte, la locura de la guerra hizo que algunos vieran en las ideas de Ramón y Cajal un peligro. Se salvaron de la quema sus aportaciones histológicas gracias al impacto internacional que tuvieron, pero en 1936 gran parte de su obra fue arrojada al fuego y destruida. Se perdió su trabajo más visionario, sus investigaciones y textos más atrevidos, por ejemplo, sus textos sobre los sueños en los que anticipaba las teorías del inconsciente colectivo. Pero además, por culpa de aquella quema, perdimos sus estudios más revolucionarios, estudios sobre los que hoy apenas sabemos nada. Podemos afirmar que de no haber sido por el desastre del 36, conoceríamos a Cajal como a Charles Dickens o a William Crookes, en dos premios Nobel que se adentraron en el mundo de los poderes psíquicos. Los trabajos perdidos del histólogo español que fueron quemados se titulaban así: El espiritismo, su verdad y falsedad; El hipnotismo, espiritismo y metafísica; o El misterio ante la tumba, teoría ante el más allá. El interés de Ramón y Cajal por el mundo del poder psíquico se fortaleció durante su estancia en Valencia entre 1884 y 1887. Es la etapa más oculta de su vida. Su tenacidad le llevó a investigar a diversos personajes que aseguraban mantener contactos con el más allá. Tocó con medios que causaban fenómenos que no pudo explicar, también con algunos farsantes, como una medium zaragozana a través de la cual se manifestaba una hermana suya fallecida que incluso se materializaba con aparición fantasmal. Sin embargo, descubrió que el espectro era en realidad la misma medium que se disfrazaba y utilizaba unas prótesis de goma que se introducían las fosas nasales y la boca para pretender engañar al científico. En Valencia también se interesó por la hipnosis. La experimentó sin descanso, creyó descubrir en el estado de trance una maravillosa herramienta de gigantescas aplicaciones médicas. Concluyó que gracias a la hipnosis los pacientes se podrían superar adicciones o dolores. Incluso llegó a postular que bajo hipnosis se puede inducirse un estado anestésico para afrontar operaciones. Incluso se mostró tan convencido de la extraordinaria aplicación de esta práctica que en 1886 anestesió mediante hipnosis a su mujer, Silveria Pañanás García, para que diera a luz a Jorge, el quinto hijo de ambos. Fue el primero en aplicar esta técnica hasta este extremo. Hubo que esperar décadas para que se retomaran los estudios que él, antes que nadie, realizó. Todo este universo oculto de Ramón y Cajal podría tener su origen en la vocación masónica, porque sí, Santiago Ramón y Cajal pertenecía a la masonería, a esa sociedad hermética y secreta, heredera de saberes ocultos. Aunque poco conocido, está perfectamente documentado. En 1877, con solo 25 años, ingresó en la logia Caballeros de la Noche número 68, perteneciente al Grande Oriente Lusitano Unido. Sucedió en febrero de ese año, en Zaragoza. Juró sus ideales en un rito nocturno de iniciación, siendo inscrito como el masón número 96 de la orden. Adoptó como nombre simbólico Averroes, el mismo del matemático y filósofo islámico. Desde ese momento, el enigma de la mente fue su obsesión. Él mismo lo dijo: el motor del universo es el misterio.